Sí. ¿Quién eres? Soy Pepi, ¿y tú quién eres? Perdón, es que estamos controlando los teléfonos porque hay un problema de satélite. ¿Oye usted bien el teléfono? Sí, sí. Es que estamos con un control de... ¿Y la televisión la ve usted bien? Escuche, a veces, ahora mismo tengo el televisor, me parece que está aquí, en la TDT, en la 4. ¿En la 4, sí? Y se ve bien. Vale, vamos a ver una cosa, le cuento. Vamos a controlarlo porque como esto todo es satélite, vamos a conectar con el departamento que hay de técnica... Sí. De acuerdo, que está en un helicóptero, que están sobrevolando la zona porque estamos ajustando canales, ¿de acuerdo? Vale. Conectamos con el piloto de allí, un momentito. Buenos días, señora. Buenos días. Estamos sobrevolando, ¿qué zona de España? Toledo, la provincia de Toledo. Provincia de Toledo, correcto, ya lo tenemos marcado en el ordenador. Por favor, haga usted caso de las indicaciones que le vamos a dar. Cambio. Sí, sí. Vamos a ver, dígame qué canal de televisión está usted viendo ahora. Cambio. Ahora estoy viendo la 4. La 4. Un sí. Momentito que voy a anotarlo. Está viendo la 4. Cambio. Perfecto. Dígame qué hay ahora mismo en pantalla. Cambio. Está... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo ahora. Tranquila. Usted tranquila. Estos policías de la carretera, es que no me acuerdo. Atención, está viendo policías de la carretera, cambio. Algo así de tráfico, es que no me acuerdo el título ahora. Y no se acuerda del título, pero parece ser que es algo de tráfico. Sígame sí. Diciendo para que son no le... policías que son de tráfico y se detienen a los delincuentes. Cámbieme a la 5, cambio. Espere que tengo que dejar el teléfono. Sí, no se preocupe. Es que tengo y se conoce que el inalámbrico se me está terminando. Cámbieme a la 5, cambio. Ya la tengo. Dígame qué hay ahora mismo en pantalla para ajustar, cambio. Pues esto debe ser el programa ese que hay de Ana Rosa. Dígame qué lleva para ajustar colores. No, en la imagen no está ella, está otra señora hablando. ¿Quién es la señora que está hablando, cambio? Camiseta negra. Correcto, camiseta negra. ¿Pantalón de qué color? Está sentada. Está sentada. ¿Puede usted ver los zapatos? No, no, no. Vale, estamos ajustando colores simplemente, ¿eh? Si se asoma usted sí, dígame. ¿Quién? Espera un momento que me llamen a la puerta. No se preocupe, a ver quién es. Mire usted por la mirilla antes. Cambio. Dígame. Vamos a ver, ¿quién es la persona que acaba de llamar a la puerta? Cambio. Es una prima. Cámbieme a la 1, cambio. Sí, sí, ya he cambiado. Bien, ¿qué hay en la 1, cambio? En la 1 está, pues, otro programa de bien. Estos... Dígame quiénes están en la pantalla, cambio. Ahora mismo hay una señora y la están haciendo una entrevista. ¿De qué es la entrevista, cambio? Pues no lo puedo decir. De acuerdo, páseme a la 2, cambio. La 2 ya la tengo, también. Correcto, ¿qué hay en estos momentos, cambio? Pues igual, otro coloquio de estos. Otro coloquio, de acuerdo. Vamos a irnos a la 6, cambio. Pues la 6 hay ahora mismo un paisaje. ¿Sí? Ahora... Sí, dígame el nombre del programa, cambio, que estará en un rótulo en la pantalla. Sí, hay un rótulo, pero el programa no es... Ahora no. Está Ferreras, cambio. No, es una serie lo que hay ahora mismo. Dígame, por favor, el tipo de peinado que lleva la persona, por favor, cambio. Ahora, ¿qué canal quiere usted que le ponga? La 5 otra vez, por otra favor. Otra vez la 5, vale, la 5. Me estoy mosqueando ya, ¿eh? No se preocupe porque le va a quedar la tele espectacular, cambio. Ahora mismo sigue la misma señora. Pues es muy pesada, si sigue. Bueno, pues yo hablaré con Ana Rosa. Sí. Ahora está un periodista que no sé cómo se llama. Sí, ¿cómo es él? ¿Tiene gafas? Ah, es el hijo de Joaquín Prat. Ah, Joaquín Prat, de acuerdo, sí. Le mandamos un saludo. Una cosa, señora, vamos a tirar una cuerda y le va a bajar un técnico para regalarle una camiseta y un llavero. Si aquí no está, mire usted. Y me va a tener a mí aquí usted todo no, el día. No, yo la tengo más tiempo. Simplemente le damos las gracias desde el helicóptero de la TDT. Pero si no se ve, mire usted. He salido a la calle. No, pero estamos sobrevolando. Es que no puede estar el helicóptero a poca altura. No, pero aunque no está a poca altura. Sí. Yo por aquí pasan muchos helicópteros y se ven. La damos las gracias por esta colaboración para controlar el tema servicio técnico de la TDT, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, pero sepa que no. Terminado el control de la TDT, televisión en perfecto estado. Retiramos operación.